Jesús, tanto tiempo juntos, y ahora nos dices que te vas. ¿Y nosotros? Andrés, no me elegisteis vosotros a mí. Fui yo el que os escogí a vosotros, para que extendáis mi palabra. Así, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Jesús, es duro este lenguaje. ¿Quién puede entenderlo? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os digo son Espíritu y son vida. Maestro, ¿y ahora a dónde nos diriges en nuestra palabra? En el lugar al que nos dirigimos esta noche, vais a sufrir una decepción por causa mía. Pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Y ahora, seguidme. Amigos, voy a dejar mi vida y a tomarla otra vez, para que el hombre pueda llegar a conocer los misterios de la vida, de la muerte y de la resurrección de los muertos. Abandono mi cuerpo, pero en una eternidad de días me levantaré y mostraré la totalidad de la vida, la totalidad de la muerte, y el significado de la resurrección de los muertos. Y lo que yo hago, todo hombre lo puede hacer. Recordad todo lo que os he dicho y predicadlo por el mundo. Sufriréis las consecuencias, pero no desfallezcáis. Para eso os he hecho fuertes. Pedro, Santiago, Juan, venid conmigo. Vosotros seréis los traspoderes. Reconstituiréis el círculo interno de la Iglesia de Cristo y mostraréis a los hombres los tres atributos de todos los dioses. Tú, Pedro, serás conocido como el poder de Dios. Santiago, tú mostrarás la sabiduría, la mente de Dios. Y tú, Juan, demostrarás el amor de Dios. Y no temáis a los hombres, porque habéis sido enviados para hacer trabajos encomendados por mi Padre. Todos los poderes juntos de la tierra no podrán destruir vuestras vidas hasta que hayáis terminado vuestro trabajo. Ahora os dejo. Me voy solo para hablar con mi madre. Quedaos aquí para que cuidéis conmigo.
Padre mío, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre tiene ahora que ser elevado de la tierra. Que no desmaye. Que todo hombre llegue a comprender el poder del sacrificio. De modo que como yo doy mi vida por los hombres den sus vidas por otros hombres. Dios mío, vine a hacer tu voluntad y en el nombre sagrado, el Cristo es glorificado para que los hombres le vean como vida, como luz, como amor, como verdad. Pedro, Santiago, Juan, despertad. Pedro, despertad. Habéis estado dormidos mientras yo estaba luchando con el más grande de los enemigos del hombre. No habéis sido capaces de cuidar conmigo. Velad y orad para que no caigáis en la tentación. Padre, ¿hay algún medio por el que me sea permitido escapar a los horrores de las horas que se aproximan? Mi cuerpo humano retrocede, pero mi alma... Mi alma está firme. Dios mío, Dios mío, si tengo que beber de esta amarga copa, dame fortaleza en el cuerpo. ¿Cómo me das a darle el alma? ¿Por qué no mi voluntad, sino la tuya, debe hacerse? ¡Señor! ¡Señor! Me rindo a ti. Sea tu voluntad.
Levantaos. La hora ha llegado. El que me va a entregar está ya cerca. Pedro, Santiago, despertad a los demás. Aquel a quien yo doy un beso ese es el hombre. Cogedle y llevadle con cuidado. Amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿A quién buscáis? Yo soy. ¿A quién buscáis? Os he dicho que yo soy. Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso no beberé la copa que mi padre me ofrece? Puesto que a mí solo buscáis, dejad a estos que se vayan. Tratarte como a un delincuente. Diego,
Nací con un propósito. Ser testigo de la verdad. No vacilamos. En sufrir la muerte más dolorosa, con tal de reconocer como Señor a hombre alguno, solo a Dios. El Padre y yo somos una misma cosa. Se nos ha informado que predicas falsas profecías, y eso, para este consejo, es una blasfemia. Es cierto. En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. ¿Qué quieren? Solo el Mesías puede realizar profecías. Quienes me han entregado aquí saben que yo he predicado públicamente, delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde concurren todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que yo les he enseñado, pues ellos saben cuáles cosas he dicho yo. Así respondes tú, al sumo sacerdote. Si he hablado mal, manifiesta lo malo que yo he dicho. Pero si bien, ¿por qué me hieres? ¡Caifás, hazme callar! ¡Fuera, impostor! La enseñanza nos dice que todo el que comete un crimen debe ser castigado por los jueces. Pero yo os digo que todo el que se encoleriza contra su hermano merece igualmente ser castigado. ¿Has oído tantas lecciones, creador de milagros? ¡Silencio! Jesús, eres uno de los nuestros, pero debes comprender que tus palabras nos desconciertan. Te hemos oído decir: yo destruiré este templo, hecho de manos de los hombres, y en 3 días lo levantaré. No respondes nada a los cargos que te hacen los sacerdotes. Decidme mi deber para que lo cumpla. ¿Eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Tú lo has dicho. Y algún día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Luego, tú eres el Hijo de Dios. Sí, yo soy, como vosotros decís. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¿Qué necesidad tenemos ya de más cargos? Vosotros mismos habéis sido la blasfemia. ¿Qué os parece? ¡Es reo de muerte! Adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Prueba, ya te conozco. Tú también andabas con Jesús en Nazareno. Ni le conozco, ni sé lo que te dices, mujer. Sin duda, que es el de aquellos. No conozco a tal hombre. ¡Que no! Consejo del Sanedrín, por tus blasfemias, te ha condenado reo de muerte. Y ahora serás conducido ante el gobernador romano Poncio Pilato para que decida tu suerte. Es preferible que muera un solo hombre a que perezca todo el pueblo. Será, hazte cargo.